compartir con gente, ahí sabes quién es quién, porque a veces pues ellos se ponen a platicar y escuchar. Habían policías que desertaron, según por lo que yo escuchaba, y paramilitares que te das cuenta, sí, por medio de las personas que te rodean, por su foto, su, la forma de expresarse, y a veces se te esconden, pues porque quizás, como ya te conocen o te han visto así públicamente, entonces, vos notas realmente. Yo logré identificar alrededor de tres personas que realmente eran paramilitares y que traían pruebas, pero a veces pues como que se te hace difícil poderles decir que te las enseñan, pues porque se te esconden, se me escondían pues prácticamente. Y son cosas pues que vos decís, wow. Entonces, a veces, como te digo, vos te quedas sorprendido de cómo la misma gente que está apoyando, que estaba apoyando a, por ejemplo, a Daniel Ortega en Nicaragua, se está viniendo del país, pues, donde realmente se sienten seguros. Fíjate que los policías sí decían abiertamente que sí. Incluso, fíjate de que corrían o sea, con Dios, no sé si era suerte de que no dilataban mucho tiempo en el centro de detención. Quizás 15 días, 5, 3, 4, y a veces pues a uno, como en mi caso, me tocó estar prácticamente mes y medio en ese centro de detención, pero yo en todo el proceso yo dilaté casi los 2 meses preso. Entonces, no sé cómo es que toman realmente la toma de decisión, pero sí, las personas que eran policías sí te decían, yo, policía, tal, esto pasó, pero los paramilitares se te esconden porque te conocen.